Estas imágenes se repiten a diario en la capital, en especial en horas pico. Es que el tráfico se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los conductores y sus acompañantes, quienes, según lo indica la tabla global sobre tráfico INRIX, los ciudadanos pierden hasta 172 horas al año en embotellamientos. La causa, según lo explica el experto de movilidad Cristóbal Buendía, es la falta de transporte público eficiente, lo que provoca mayor presencia de vehículos particulares. Principalmente porque ocupa mucho espacio para muy poca gente, frente a lo que significaría el transporte público, que ocupa menos espacio para un mayor número de personas. Dentro de la ordenanza de estructura tarifaria, que ya es analizada por la Comisión de Movilidad del Consejo Metropolitano, existen indicadores para mejorar el servicio. Si no, no habrá un alza en la tarifa, que actualmente es de 25 centavos. Es decir, brindarle al usuario la certeza de que va a ir en el bus sin que sea asaltado, sin que sea robado, así como también darle la certeza de que no se va a siniestrar, de que no va a tener un conductor que se va a cruzar todos los semáforos en rojo o que va a ir a respetar las normas de tránsito. En esta ordenanza, además, se plantea la entrega de nuevos contratos a las operadoras de transporte, ya que en los actuales existe un candado jurídico que prohíbe la reestructuración de rutas, lo que también mejoraría la movilidad en la capital, asegura el secretario de Movilidad, Guillermo Abad. Especificamos claramente que las rutas y frecuencias son del Estado y que solo el Estado las podrá explotar comercialmente y podrá hacer uso de ellas y reestructurar cuando el Estado lo considere pertinente. Respecto al servicio que brindan los buses, los usuarios opinan que es deficiente. Son contados los choferes que realmente de alguna manera brindan el servicio como debería ser, porque no paran en las paradas correspondientes. Mientras que los conductores dicen que hay mucho que hacer en temas de seguridad para que ellos dejen sus vehículos en sus casas y se transporten en buses. Porque chuta, se ve muchos robos de las cámaras del ojo de águila y esas cosas. No estamos tanto seguros si ahí va a estar con seguridad o no. Según la consultora internacional INRIX, Quito se ubica en el puesto 26 entre 200 ciudades con más problemas de tráfico. Fernanda Ceballos, 24 horas.